Oiga, y déjeme decirle que sigue, ahí estamos viendo imágenes en video, a ver si lo puedes poner, producción. Estamos viendo imágenes de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, en donde se están desarrollando, no sé si lo estamos viendo, sí, estamos viendo estas imágenes, el debate en la Cámara de Diputados para pedir recursos específicos para la reconstrucción de Acapulco. Y bueno, pues hace rato estaban entre gritos y empujones y jaloneos en la llamada máxima tribuna de la nación. Déjeme decirle que el choque, el reclamo entre los diputados de oposición y Morena comenzó con la reserva presentada por el panista Jorge Romero, quien pidió unidad a favor de los damnificados en su discurso. Y bueno, pues ahí aseveró que no pretendía realizar ninguna provocación, injuria o crítica al gobierno. Y bueno, pues pese a su discurso, los panistas que lo acompañaron en tribuna gritaban rateros. La mesa directiva consultó a mano alzada a la legislatura si se aceptaba a debate la reserva. La oposición y la mayoría de Morena midieron fuerzas a gritos, pero la secretaria Brenda Espinosa decidió que había mayoría por el no. Los líderes de la oposición afirmaron que había duda en la votación, por lo que pidieron abrir el tablero electrónico como establecen las normas. El tema inmediatamente se politizó y bueno, pues el petista Gerardo Fernández Noroña dijo que el compañero presidente ya prometió destinar todos los recursos necesarios para la reconstrucción de, pues de ahí de Acapulco. Y bueno, pues pese a los reclamos de la oposición, la presidenta de la mesa directiva, Marcela Guerra, dijo que no había duda sobre la mayoría que votó a mano alzada y dijo que la secretaria de la mesa es la que puede definir estas votaciones. Pues así las cosas ahí en San Lázaro todavía están debatiendo, están buscando la oposición más recursos para que se destine a Guerrero por este gran huracán que azotó las costas de este estado hace 2 semanas. Y bueno, pues Morena dice que no, que ya es suficiente lo que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues así está la trifulca ahí en San Lázaro entre jalones y estirones. Bueno, pues permítame hacer una pausa comercial. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de Star TV Noticias. Y bueno, pues continuamos.